I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I Walk the Line, del inmortal Johnny Cash, que viene, ¿eh? Te traigo siempre buena mandanga musical. Lo mejor. Ya lo sé, ya. Oye, pues mira, la has cogido por algo, ¿eh? Porque, aparte de que sé que te gusta el inmortal Johnny Cash, porque hemos llamado a un compañero de esta casa, de Darwin's Radio Bike, su nombre es Alberto Arias, y es el director de un nuevo programa de La Parrilla, que se llama Caminantes, un poco como cantaba Johnny Cash, y creo que, fíjate, es la única persona del mundo que podría rivalizar contigo en eso de ir tachando países del mapa, porque lleva 29 años trabajando como guía turístico por el mundo entero, y muchos de esos viajes, y sobre todo de caminar en países lejanos y remotos, bueno, va a ser parte de ese programa que está ya a puntito de salir. Alberto, muy buenas. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo primero, ¿bien? Todo muy bien. ¿Estás en Madrid? No estás por ahí en ningún lado lejano, ¿no? De momento. Ahora estoy en Madrid, en mi pueblo, en la Sierra de Madrid. Sí. Muy bien. Oye, hay que decir, Alberto Arias, aquí Jorge Arias, nuestro viajero solitario, no seréis primos, porque esto ya sería la bomba. Que yo sepa, ¿no? Genial. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí a dos viajeros que han recorrido el mundo entero y los dos son Arias, aunque hay que decir que Arias hay unos cuantos por ahí, por el mundo, ¿eh? Pues sí. No sois primos, no, vale. Oye, Alberto, cuéntanos, lo primero de todo, ¿qué es Caminantes, este programa que estáis preparando, y sobre todo, por qué no hay que perdérselo? Bueno, este programa, que lo primero, como me imagino que es tu caso también, que es una ilusión muy grande de compartir pues las vivencias que se han tenido durante casi 30 años como profesional, porque yo soy he sido aficionado primero a la montaña, al trekking, he sido alpinista, escalador, digamos que hace algún tiempo ya colgué los tactos de matar, como llamamos, así las cuerdas y las cosas así, pero no he dejado de ir a caminar a los sitios, y entonces, bueno, pues esta afición vino pasar el mundo profesional de guiar viajes de trekking, de senderismo también, que es esta palabra así que se puso de moda hace unos años, y también viajes de todo tipo también, o sea, que, no de todo tipo, pero bueno, a países de tipo la India o el Tíbet, por África también, así por muchos sitios, ¿no? Eso es la pregunta que me has hecho. ¿Sí? Es compartir todas estas experiencias de todos estos años, pues por el Himalaya, por el Atlas, de todo lo que son las montañas de Marruecos, que las conozco muy bien, los Alpes, Kilimanjaro, Monte Kenia y muchas otras montañas por ahí, yo que sé, pues el montaña de Turquía también, soy un poquito especialista, todas estas cosas. Qué maravilla. Oye, lo hemos dicho, lo has comentado, eres guía de viajes, llevas muchos años, casi 30 años en esta profesión. De hecho, creo que tienes una agencia que se llama Entornos Únicos, que hay que decir que me gusta mucho, mucho el nombre. Sí. Debo decir que esto de vivir viajando o de vivir de viajar suena como muy bien, a priori. Yo no sé cómo se convierte uno en guía de viajes. Pues digamos que cuando tienes una pasión tremenda por los viajes y por conocer sitios, la profesión se convierte en una lanzadera para conocer lugares, porque durante muchos años de mi vida, digamos que casi todo lo que he ganado me lo he gastado en conocer lugares que luego pues he organizado viajes, ¿no? Claro. Y nada, pues al principio, mira, yo como cualquier chaval de mi generación, yo creo que hice la mili, te lo tengo que decir, que yo de los que hice la mili, ahí en Candanchú, en los esquiadores, ¿no? Ajá, sí. Y de allí me fui a Londres a aprender inglés, y de Londres me pillé un billete, me fui a la India, bueno, y me estuve entre el Himalaya de la India y Nepal, pues 4 meses yo solito por ahí, rulando por el Himalaya, ¿no? Esto te estoy hablando con 19 años, ¿no? Uh-huh. Luego tenía unos amigos que bajaban coches de estos Peugeot 504 cruzando todo el Sáhara hasta Mali, Burkina Faso, todo esto, tal, pues de varias bajadas y tal, y de ahí pues ya conectas con gente de agencias y empiezas a trabajar claro. Un poco de una forma muy natural, ¿no? Claro.
Hay que decir que entre los muchos viajes que has hecho, hay un par de lugares que tú conoces de una manera muy especial y de hecho, de uno has escrito o coescrito un libro, ¿no? Uno de esos lugares es el Himalaya y este otro lugar es Marruecos, ¿no? Que lo has citado, las montañas del Atlas. En tu caso, un libro que se llama Montañas de Marruecos, que me hubiera venido muy bien hace un par de años que estuve por allí. Bueno, Marruecos es un país para ir muchas veces, así que no... No, claro. Solo conozco una parte, o sea que yo creo que es un viaje que hay que volver. ¿Qué es lo que te atrae tanto de Marruecos? Pues el año pasado que estuve en una serie de charlas y tal, y tenía que resumir este concepto, esta pregunta que me has hecho, y la resumí en lo siguiente. Es el concepto mental tan alucinante que es tener un país como Marruecos vecino del sur, ¿no? Sí. Y que está cerquita y que lo puedes explorar y que tiene sitios alucinantes con sociedades, digamos que muy bien conservadas en lo que son sus sistemas tradicionales, antiquísimos. Descubrir que Marruecos no es un país árabe para nada, que es un país bereber, que son los africanos blancos, y descubrir toda esa cultura, todas esas culturas que están viviendo en esos valles de todas las zonas del país, porque es un país muy montañoso. Se une la cultura, que me gustan las culturas y la montaña, uh-huh. Y muy amable, muy hospitalario, y siempre he trabajado llevando gente a Marruecos en pos de romper, ¿no?, todos los tabúes que hay sobre esta vecindad, que tiene sus claroscuros, ¿no? Y entonces, pues, sinceramente, yo llegué a Marruecos desde el mundo del Himalaya. Yo había ido primero al Himalaya, estuve muchas veces en el Himalaya antes de descubrir Marruecos, que quizá lo juzgué desde la mentalidad de un viajero más de larga distancia, ¿no? Uh-huh. Y descubrí cosas que me maravillaron allí, como eso, poder tener un país tan cerca, vecino, con el que considero que las relaciones son muy mejorables, ¿no? Y bueno, pues empiezas a tener amigos, empiezas a investigar todos los valles, ten en cuenta que el Atlas es una montaña enorme, con muchísimos macizos de montaña, no solo está el Turkana, hay muchos macizos. Entonces me puse a investigar uno detrás de otro todos los macizos, todas las montañas desde el norte hasta el sur, y eso pues se convirtió en una pasión y un poco una profesión. Un país, profesión. Sin duda, un país alucinante, aunque debo decir que no he pasado más miedo que cruzando el Atlas en coche, en mi vida. Joder, porque eso es muy salvaje. Bueno, y cómo venían los camiones, y dice, no, es que aquí la tradición es que te quites tú. Aquí el último que se quite, bueno, gana, ¿no? Sí, le llamamos el mini torneo en las carreteras, es decir, madre a ver quién se quita a ver quién se aparta antes, ¿no? Va a ser ahí que hay una situación de torneo total, ¿no? Es terrible. Yo, ahí sí que, fíjate, que yo, no sé, he conducido por sitios raros, ¿no? Pero las montañas del Atlas, esas carreteras tan estrechas, con esos cortados infinitos hacia un abismo interminable y camiones yendo a toda mecha por ahí, diciendo, madre mía, aquí, en fin, voy a morir. Pero no, aquí estoy, no morí. Un sitio, es un mundo para explorar precioso. Sí, sin duda. Oye, más allá del extranjero, ¿no? De paraísos lejanos, yo creo que España también está lleno de grandes rutas, ¿no? Yo a veces tengo la sensación de que desconocemos un poco, o quizás mejor dicho, no valoramos tanto lo que tenemos más cerca, ¿no? A veces crees que hay que pensamos erróneamente que hay que irse muy lejos para ver cosas alucinantes cuando a lo mejor las tenemos aquí al lado. Bueno, en ese mismo planteamiento que te he dicho antes de juzgar las cosas desde, bueno, habiendo visitado sitios muy lejanos, ¿no? Sí. Quizá tu visión sobre nuestro propio país, sobre España, cambia radicalmente. Uh-huh. Porque digamos que tienes una visión comparativa con respecto, pues, de la India o con, bueno, ese Oriente o África o América, eso que desde tu lugares. Y claro, cuando empiezas a investigar aquí te das cuenta que, bueno, yo, es que tampoco, no es una frase, vamos a decir aquí, de máximo nacionalismo, es que, o cualquier cosa que se pueda pensar así, es que España es un país absolutamente privilegiado en todo lo que son las cuestiones de naturaleza, y las cuestiones patrimoniales, y enlazar, la posibilidad de enlazar estas cuestiones patrimoniales andando, es un país que no tiene parangón, no lo tiene, ¿eh? Es alucinante con todo lo que tenemos desde el sur hasta el norte, con todas las culturas que han pasado por aquí y tal. Entonces empiezas a valorarlo más, todo lo prehistórico, todo
todo lo neolítico, por ejemplo, que yo soy un loco de los megalitismos y de las pinturas rupestres y tal, pues el conjunto es una cosa absolutamente maravillosa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues un país que no tiene, en una vida no te da para explorarlo, para conocerlo ni mínimamente. Sin duda, sin duda. Oye, Alberto, me gustaría para ir concluyendo dar las coordenadas de tu programa. Creo que estáis preparando el lanzamiento por todo lo alto, pero yo no sé si tenéis fecha de estreno ya del programa. No te la puedo decir, bueno. Realmente esto todo es un tema, pero vamos, va a ser dentro de muy poco. Bien. Y bueno, pues como se llama Caminantes, el primer programa va dedicado un poco a la cosa general de lo que significa caminar. Sí. Y tenemos varias entrevistas interesantes con a este respecto, y el segundo programa, que ya están grabados y que lanzaremos, es un programa sobre el Himalaya, que como el Himalaya, que ahora no hemos hablado de él, es tan inmenso, pues en vez de salirnos un programa salieron dos, ¿no? Qué bien, un Himalaya 1, claro. Un Himalaya 2, y vamos a ir tocando destinos tanto internacionales como aquí en España, esta exploración que te he dicho que en una vida no hay, pues a través de la radio vamos a intentar compartir y dar claves de los lugares que son interesantes, también de España. Muy bien, pues Alberto Arias, director de este programa que está a punto de ver la luz, Caminantes, estaremos atentos, pues, estaremos a la escucha, Pues ahí estamos, y bueno, me hace mucha ilusión esta entrevista contigo, también como compañero de la Arwinian, y un placer, y aquí estamos para cualquier cosa que puedas requerir de nosotros. Siempre viene bien un guía, siempre viene bien. Un abrazo grande, Alberto. Un abrazo muy fuerte para todos ahí. Hasta pronto. Chao.